mañana nos encontramos en la casa que se está construyendo actualmente. Alan, ¿cómo estás? Muy bien, Chino, ¿y tú? Muy bien, estimado Francisco. Muy bien. Bueno, aquí estamos de nuevo con el ingeniero Francisco. Sí. Ya tenemos nuevos avances de obra. Uh-huh. La última vez que grabamos creo que nada más estaba hasta el techo del primer piso. Sí. Y ahorita ya estamos en el segundo piso. Nos falta por ahí colar el segundo nivel, pero quisimos hacer el video hoy porque queremos hablar de la promoción que tenemos por las fiestas patrias. Septiembre. Septiembre. Como es una obra en preventa, recuerden que los precios tienden a subir. Entonces ya estamos considerando darle un aumento de precios porque pues así funciona la preventa. Entonces, por ser el mes patrio, ahorita en septiembre, vamos a mantener el mismo precio que teníamos el mes anterior. Se va a quedar con 6.800.000 pesos hasta finales de este mes. Esa uh-huh. es la promoción que tenemos. Después de que se teche el segundo piso y se empiece a... ¿qué es como a...? Los acabados. Ya la obra gris, comenzamos con la obra gris, ya la casa tendrá otro valor. Pero hasta ahorita, si les interesa esta casa, se va a mantener el precio que se ha mantenido por los últimos dos meses, que son 6.800.000 pesos. ¿Vale? Okay. Precio uh-huh. final es de 7.4 millones. Entonces, okay. ahorita todavía tienen oportunidad de conseguir la casa por un precio más bajo. Como ven, ya tiene buen avance de obra. ¿Qué diríamos? ¿Que es como un 50% ya? Sí, como un 55%. 55%. Muy bien. Entonces, le vamos a mostrar la casa por dentro. Ya okay. la vez pasada no pudimos subir al segundo piso. Estaban haciendo la escalera. Pero ahorita ya podemos ver las habitaciones de la segunda planta y la distribución por dentro. Y aquí el ingeniero nos lo va a explicar. Perfecto. Bueno, como vimos la visita anterior, la entrada principal, ya ahorita tenemos nivelada el área del interior, ya tenemos más libre, ya no tenemos puntales, ya podemos apreciar el área que es sala y comedor, la terraza que está previa a la alberca y sí. la cocina que se desarrolla Ajá. de tu lado. Aquí está el área de la cocina, luego sales por acá, por aquí va a llevar también una mesa, ¿no? Una barra. Okay. La cocina, entrada de luz. Sí, para los que quieran desayunar aquí algo rápido y ya si quieren pues comer ya formal, bien. El comedor va a estar acá, ¿no? Sí, aquí donde está el andamio, en la doble altura. Muy bien. Bueno, la vez pasada que grabamos esto, nomás estaba terminado hasta aquí. No pudimos subir al segundo piso porque la escalera que tenemos a la izquierda no estaba lista, pero ahorita ya está habilitada. Bueno, vamos a mostrar acá rapidísimo. Perdón. Esta es la recámara, ahorita esto es una buena idea porque saben que tenemos luego familiares que son mayores o alguien que no puede caminar bien, no puede subir escaleras. Entonces una recámara en la planta baja es perfecta. Así y esta es. Recámara va a tener salida a lo que es la piscina. Esa es una piscina. Ajá. Bien. ¿Cuántos metros es la piscina? La piscina tiene metros cuadrados, son 27. 27 metros cuadrados. Tienes metros cúbicos, 7 metros 50 de largo, tienes 2 metros en la parte angosta que es el carril de nado y en la parte más ancha tienes 3 metros 85 y la profundidad total va a ser de 1 metro 40. Okay. Muy bien. Muy bien, vamos allá arriba. Y hay que recordar que es una casa de 3 recámaras, 3 baños completos y 2 medios baños. Okay, cada recámara tiene su baño. ¿Bien? Sí. Sí, un medio baño en la planta baja y un medio baño en la parte del roof. Que ese ya será para otro video. ¿Y esto tiene una entrada de luz? No, esto va a ir techado. Aquí se desarrolla el cubo de escalera y la única parte que va a ir sin techar para que entre luz natural y viento es este cubo, el ducto que alimenta la ventilación de las habitaciones y del baño, así como del cuarto de lavado. Muy bien. Bueno, esta sería la recámara de la parte de enfrente. La recámara principal en el primer nivel. Aquí se desarrolla la recámara. Esta es la zona en la que va a estar la cama. De este lado tenemos un espacio para poner un mueble de TV. Y aquí va a haber un cancel que nos va a dar iluminación y ventilación a la habitación. Se va a formar un pequeño balcón para tener ventilación. Y lo bueno es que ponemos jardín allá adelante. Sí. El parque. Parquecito. Sí, y aquí enfrente hay un área de juego de niños. Entonces, si tienen niños, nada más cruzan la calle y ahí pueden jugar. Uh-huh. Y aparte de que tienen esa área verde,
También cuenta con una casa club. Por ahí hicimos un video la vez pasada, se lo vamos a volver a poner esta vez. Al igual que los renders de cómo va a quedar esta casa una vez terminada. Uh-huh. Se la mostramos así, nadie quiere... La verdad es que a nadie le gusta ver una construcción cuando está en proceso. Pero le vamos a mostrar a los renders cómo va a quedar. Y si se la mostramos ahora es para que aprovechen la promoción y los precios. Sí. Antes de que se construya completamente, porque ya vamos a tener que ponerla al precio de mercado. Ahorita no es precio de mercado, ahorita es precio de preventa. ¿Bien? ¿Cuántos metros tiene de altura los del piso a techo? Va a quedar terminada 3 metros de altura. Actualmente tienes 3 metros 20, pero vamos a bajar un plafón para poder cubrir nuestros elementos estructurales que están acá en la superficie. Aquí los puedes ver. Entonces el nivel va a quedar por debajo de la trabe y ya nos va a dar libres 3 metros de altura en el primer nivel. ¿Cuál es el costo de mantenimiento aproximado aquí en estas residencias, en estas casas? Aquí es de 1700 pesos más o menos. Ok. 1700 pesos. ¿Cuál es? Sí. Mantenimiento para... Sí, al día de hoy alrededor de 1700 pesos. Es un poquito más me parece, pero si lo cambian después, no me echen la culpa de que yo dije que era menos. No, es al día de hoy. Ok, perfecto. Bien. Esta es la recámara 2 del primer nivel. Aquí se va el área de la cabecera, tienes una ventana bastante amplia en esta parte, un antepecho alto para la privacidad con las colindancias y una ventana de este lado que te va a dar acceso a la ventilación del ducto que platicamos cuando estábamos subiendo en la escalera. Sí. Por acá tenemos un espacio de transición para un pequeño cambiador, un mueble de ropa en esta área y la entrada al baño que le pertenece a esta habitación, con ducha, lavamanos y WC, un baño completo. Esto va a ser un ducto de iluminación. Ducto de iluminación. Para darle luz natural al espacio. ¿Quieres el baño para que vean de qué tamaño es? Sí, y como les digo, ya el próximo video va a ser cuando ya podamos accesar al roof. Y probablemente ya estén trabajando en los acabados, en la obra gris. O sea que si hoy por hoy quiero adquirir esta casa, solo me costará 6.8 millones, no 7.4. No, 6.8 exactamente. Y terminaré pagando. Y es lo que vas a terminar pagando. 6.8, te podemos dar ahí un plan de financiamiento. Digo, les puedo decir un plan ahorita, pero la verdad es que todas las personas tienen como que... todas las negociaciones son distintas. Uh-huh. Entonces, comuníquense con nosotros. Platíquenos un poco de cómo podrían ustedes pagar esta casa y podemos hablar sobre el financiamiento. Esos son pagos directos al desarrollador, al constructor. Entonces no tiene que involucrarse un banco, no va a haber intereses de por medio. Al precio que tenemos ahorita de la promoción, pero recuerden, se termina. No sé si este mes tiene 30 o 31 días, pero hasta el último día de septiembre es cuando dura esta promoción. 6.8. ¿Y aquí qué irá? ¿Una barda o no, cristal? Aquí va a ir cristal templado. Es un barandal templado de 90 centímetros de altura para la seguridad. Okay. Y de este lado tienes la doble altura del comedor. Así que puedo colgar fácil un cuadro, ¿no? Una pintura. Sí, también puede ser. Algo. Sí, o un espejo. En ese muro se puede decorar y van a ver una hacer iluminación colgante para tu mural para de Frida Kahlo. Muy bien. Perfecto, entonces... Estimados inversionistas, aprovechen esta oportunidad que estamos teniendo ahorita. Muy buen precio. ¿Y todavía para cuándo se entrega? Pues lo tenemos programado. Para los que no han visto este video, esta casa. Pues lo tenemos pensado por entregar para finales de este año. Finales de este año, diciembre de este año. Sí, finales de este año. Perfecto. Un poco de los acabados, si nos pudieran decir qué materiales tendremos. Pues aquí el ingeniero. En los acabados, todo el recubrimiento del interior final va a ser una masilla de grano fino. Queda bastante lisa y pintura como acabado final. En la planta baja vamos a tener en los pisos cerámica, son porcelanatos de formato grande, 60x1.20 para pisos. La escalera va a llevar un recubrimiento en los peraltes y en las huellas que se llama Pebble Cret, que es un material bastante fino y antiderrapante con un aspecto bastante acorde para la combinación con la pintura que van a llevar los muros. Toda la carpintería va a ir es triply de Salam, en las puertas de intercomunicación, la puerta principal, y la cancelería es aluminio y vidrio de 6 milímetros,
templados en barandales y el aluminio es serie 4600, es una serie española. La alberca va a llevar un recubrimiento de cuarzo, que es igual Pebble Cret, para todo el interior del vaso. Y va a haber un muro de este lado que vamos a decorar con una piedra laja triturada, que es el muro de la planta baja, este muro de acá. Okay. En el exterior, jardinería, y la fachada, la planta baja, el muro que da la cocina hacia el estacionamiento, va a ir forrado con la misma piedra laja triturada. Ok, perfecto. Pues muy bien, muchas gracias, estimado Francisco. Gracias, Alan, por el recorrido, por la actualización. Y recuerden, estimados inversionistas, que estamos en un buen tiempo para adquirir una casa a un excelente precio. Sí, ahí te comparto los renders para que los pongas. Uh-huh. Sí, perfecto. Porque digo, ahorita hay mucha diferencia como está la casa ahorita a cómo va a estar al final. Excelente.